sobre la altura con apneas y algún entrenamiento específico, yo no tengo datos. No tengo datos y lo mejor para la altura es ir a la altura. Es como la montaña. El mejor entrenamiento siempre para la montaña es ir a la montaña, para la altura es ir a la altura, porque hay muchas cosas subjetivas, aparte de la parte objetiva del cuerpo, que la ganamos y la tenemos y la sentimos en la altura. No, no podemos por ahí describir a veces qué sentimos en la altura a la gente que nunca fue, sobre todo a la noche, cuando uno está durmiendo solo en la bolsa a dormir, tiene que estar, conocer su cuerpo y estar tranquilo para saber que va todo bien o si tiene algún problema, saber qué hacer. Entonces, está bueno en la altura, de a poquito, ir haciendo de a poco las montañas de altura para ir conociéndose y cada vez más alto las cosas son más fuertes, los síntomas y la falta de oxígeno es más grande, entonces tenemos cosas que ir de a poco o con gente con experiencia al lado nuestro. No hay mucho para inventar en el llano con respecto a la altitud. Sí, con la montaña se puede entrenar en el llano para la montaña, pero en la altitud no, no podemos hacer nada. Sí, Pablo. totalmente diferente. Perfecto. Sí, decime, Hernán. Pablo, vos sabes o crees o sabes en función de tu experiencia que las personas que vivimos no en el llano, sino alrededor de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos, digamos, alguna ventaja para aclimatar. O sea, puede ser que podamos aclimatar un poquito más rápido que las personas del llano. Sí, sin duda, sin duda. La gente que vive en altura, sobre todo después de los 2.000 metros, le va a ir por algo lógico y objetivo, como es que vos ya estás viviendo 2.000 metros más arriba que alguien de Buenos Aires o de Santa Fe, vas a tener mínimamente más glóbulos rojos que una persona de Santa Fe, vas a tener todo tu organismo, si viviste siempre ahí, más adaptado a la altura, por lo menos hasta los 2.000 metros. Entonces, cuando vos subís a los 3.000 o a los 4.000, estás más cerca de lo que vivís o de tu cuerpo siempre vivió, de que alguien que está a 4.000 metros de su casa, que a 2.000, ¿no? Entonces sirve. Por ahí los que están, yo vivo a 700 metros, es casi lo mismo, a los que están a 1.000 metros, pero a partir de los 2.000 es diferencia y está bueno. Obviamente la gente que vive a 3.000 o 3.500, en Bolivia que hay muchos pueblos altos y grandes, sobre todo ciudades grandes, hay una experiencia muy, muy grande todo, en Himalaya con los sherpas le pasa también. Así que sí, sin duda va a tener una ventaja ahí de aclimatación. Podés achicar un poquito los tiempos que habíamos dicho. Siempre hablando de la aclimatación óptima y no de la mínima. En la mínima, para hacer las cosas bien, tenés que cumplir. Ok, gracias. Yo hace un rato primero te había preguntado acerca de más o menos cuánto duraba los efectos de la aclimatación. Vos me dijiste que era algo muy, muy relativo, dependía de la fisiología de cada persona. Yendo a un caso más concreto, yo te quería preguntar si era posible, por ejemplo, yo te cuento, yo soy de Catamarca, pero de los valles calchaquíes, estamos aquí acerca de los 2000. Y bueno, tengo intenciones de ir al Valle de los 6.000, qué sé yo, ir al Hotel de Cortaderas y de ahí tirar algún San Francisco o algún 6.000, digamos, principiante. Quería saber si es que yo podría hacer una aclimatación acá. Acá en el Valle tenemos algunos 5.000 y quería saber si es que aclimatando o haciendo algún 5.000 acá, ¿cuánto tiempo tengo de chance, digamos, de Changuín para viajar a Cortadera y llegar al San Francisco? O sea, no sé si en una semana ya pierdo toda la aclimatación que pueda tener o no, o si son unos días. Claro. Esa idea quería tener. No, sí, está bueno, está bueno. Vos si vos vivís a 2.000 metros y vas a tirar algunos cerros ahí, a lo mejor en una semana del día de 4.000 o te vas a algún cerro 3, 4 días a 4, 5.000, lo que podés acortar a algo como el San Francisco es tratar de tirar esos cerros cercano a la fecha, suponte la semana anterior, estar ahí a 4.000 metros y se puede ir a dormir en altura mejor. Entonces, después, cuando bajaste a 2 o 3 días en tu casa y salís para la zona de los 6.000, sí, podés acortar un poco y a lo mejor en 4 días podés tirar un San Francisco. Siempre y cuando, como te digo, estuviste esa semana en varios cerros, subiendo cerros de 5.000 o durmiendo a 4.000, podés acortar. Haces como la aclimatación ahí.
Después tenés que tener cuidado que a veces los preparativos, los viajes, uno llega cansado, sacando la aclimatación, llega cansado por el viaje y necesita descansar 1 o 2 días bien para que el cuerpo recupere, tanto sea en altura o no. Entonces, si vos tirás varios cerros de 4 o 5 mil en tu zona durante un par de semanas y después podés cortar un par de días más en San Francisco, eso sirve siempre. O después bajás de San Francisco, estás 3, 4 días, podés ir a otra montaña más rápido, obviamente, ¿no? La aclimatación dura, pero periodos cortos, pero de ese tipo se puede. Buenísimo, muchas gracias. Acá me pregunta Mario si conozco o escuché hablar del síndrome de Raynaud. No, no lo tengo visto. Lo voy a estudiar a ver qué dice o contame así rápido de qué se trata y podemos ver. No, la verdad que no. Hola Pablo, bueno, Sí. te comento, a mí me lo diagnosticaron en realidad. Con la aclimatación, sino con el frío. Es una sensación como de congelamiento, se puede dar en la nariz, también en las orejas. Es, no sé si es un problema de circulación o algo así, que se siente como que se te entumece uno, dos o tres dedos. Y no sé, por eso te preguntaba si vos conocías a alguien que haya estado en altitud y eso por el tema del frío. No, Por la ahí verdad que no lo sobreviviente tenía al inundado. tema. Tendrías que, sí, habría que ver si es algo de la circulación que sea funcional o es una parte nerviosa, o sea, uno siente entumecimiento realmente por algo objetivo como falta de circulación y principio de congelamiento, o es una parte nerviosa que hace ese sentimiento, pero en realidad la extremidad no tiene riesgo, vamos a decirlo, para la circulación. Eso no te lo puedo contestar. Habría que preguntarle a algún médico especialista ahí o indagar a ver si hay con este síndrome, si te ha contraindicado la altura. Claro, a mí lo que me dijo el médico que me vio, que me lo diagnosticó, el tema es que me tengo que cuidar del frío. Es, ya te digo, con temperaturas capaz de 10, 12 grados, cuando cualquiera anda sin guantes, yo me tengo que poner un guante porque si no empiezo a sentir frío los dedos. Cuando subí el Lanín, que fue cuando recién me empezaba a agarrar esto, yo tenía el dedo índice de esta mano, venía agarrando el piolet, ponele, y tenía el dedo duro, no lo podía ni siquiera doblar. No tuve después ninguna consecuencia ni nada, pero o sea, una vez que vuelve en temperatura, digamos, se te pasa, no te queda ninguna secuela, nada, pero no sé. Creo que no es nervioso, es algo más que tiene que ver con, como te digo, con el tema circulatorio. Claro. Sí, bueno, ahí si no tenés nada, no podés hacer otra cosa que abrigarte de más. Te recomiendo buscar unos mitones de pluma. Entonces vos te pones un guante finito abajo, de lana o sintético mejor, o uno de lana finito van bien, y arriba un mitón de pluma, vas a andar siempre calentito las manos. Si tenés que sacar algo rápido, el mitón vos lo sacás del bastón, el pirete y queda como en la dragonera o en la cinta del bastón, se saca, yo uso normalmente así, si querés sacar fotos o necesitas la mano, al tener un guante también en la mano fino, sacás el mitón, te queda colgando en el bastón, usás la mano, la volvés a poner. El mitón de pluma sería medio fundamental para tener desde montaña de 4000, para vos en tu caso, sí o sí, mitón de pluma y medias abrigadas si también te pasen los pies, pero un mitón de pluma como algo importante para tener en tu equipo. Uno bien grueso, como para Aconcagua, vamos a decirlo. Hay muchos en el mercado nacionales que están buenos. Sería algo clave. O sea, ahí no tendría que tener problema. No, sí, yo el mitón Antártida, el de Ancilta, me lo compré y me compré el cubre mitón de Gore-Tex. Que por ahí, en situaciones que no haga tanto frío, quizá me pongo un guante de polar y me meto el cubre mitón encima y con eso zafo bastante bien. Claro, sí, Así vos tenés que que sobredimensionar el frío. ¿no? Ya me lo compré porque. Bueno, tengo que ver el tema de las medias. Me compré unas de lana merino, unas Patagonia, pero no tuve oportunidad de probarlas todavía con frío que realmente sienta. Claro, sí, yo creo que pasa un poco por ahí.
con esas medias tenés que andar bien también. Después, bueno, tenés que probarlas, tenés que probar tu cuerpo ahí, o tratar de indagar, o ver con alguien por ahí, a lo mejor el médico no es especialista en este caso, o buscar algunos casos, o en otros lados, montañistas que tengan esto, a ver si hay algo para hacer, ¿no? Yo no estaba, no estoy en ese tema, no tuve nadie con este síndrome, así que ahí no te lo puedo decir, pero yo creo que debe haber mucha bibliografía para consultar. Tengo ahí un par de amigos que son guías y médicos, le puedo ya consultar a ellos, te paso la info. Bueno, sé que tiene alguna otra pregunta. No me acuerdo, me habían preguntado un par de cosas antes, no sé si eran estas mismas preguntas, no las leí en el chat anterior. O bueno, si no, alguna pregunta nueva. O alguien que tenga alguna duda, o a lo mejor contar algo que le pasó o que le pasó a alguien y por qué, eso también está bueno. Creo que alguien te había preguntado acerca de cuánto, cada qué tiempo recomendás las comidas y las hidrataciones en la montaña. Bien, en altura, bueno, eso también lo vamos a ver cuando veamos la alimentación, pero vamos a hacer para aclimatar. Cuando uno va a la montaña, normalmente siempre necesitamos hidratar más de lo normal que hacemos en casa y se come menos de lo que comemos en casa. Porque en la altura siempre hay una falta de apetito un poco por la altitud, un poco porque el cuerpo necesita estar más liviano, vamos a decirlo, para que las funciones de corporales o fisiológicas, que están todas aceleradas, se trabajen normal. Hay que tratar de no comer mucho. En la montaña no hay que comer mucho. Si uno se va a ir a dormir temprano, comer temprano, cenar temprano. Si uno tiene hambre, comer normal. Es buenísimo, pero no hay que confundir la falta de energía. Tengo que comer para tener energía, porque después en realidad es al revés. El cuerpo, si uno come mucho, pensando que eso se va a transformar en energía, en la altura no es tan así, porque se va a transformar en cansancio en realidad, o en demasiada energía para digerir esos alimentos y juega en contra. Así que hay que comer cosas medianamente espaciadas, no todo de golpe, o sea, ir comiendo 4 a 6 comidas diarias, normal, es normal, y tratar de comer lo que uno come siempre, ¿no? En hidratación sí, tratar de hidratar de 4 a 6 litros, 7 litros de agua o de cualquier bebida, está bueno. Y eso sí, tratar de hacerlo, si normalmente no hidratamos bien, hidratar, vamos a decirlo, artificialmente, o sea, ponerse a hidratar de más, aunque no tengamos ganas, pero comer no, comer al contrario, es tratar de comer poco, el hambre que uno tenga, no llenar el estómago y comer lo que tengamos ganas, solamente con poco el cuerpo va bien, porque siempre las expediciones no son tan largas, nosotros venimos bien alimentados de antes, entonces en la montaña tenemos de sobra como para ir comiendo. Y los días largos de caminatas y de cumbre, tratar de comer muy poco o casi nada, algo pequeño nomás, y sí hidratar mucho, o bebidas azucaradas y eso, pero no comer casi. Acá Alexandre me pregunta, después de aclimatado, ¿cuánto tiempo de descanso entre 2 6000? Sí, bueno, eso normalmente cuando uno ya está aclimatado va al primer 6000, si va a ser 2 6000, el más bajo, medianamente aclimatado, ese 6000 sirve para terminar de aclimatarse. Si uno anduvo bien en ese 6000, que llegó bien y fue bien, con un par de días de descanso, de buen descanso, ya estaría listo para encarar otro 6000. Por ahí si es 6000 de un día es medio raro o necesita días fuertes, tomarse un día más, pero si después con 2 días de descanso se puede encarar el segundo 6000, subiendo un par de campamentos tranquilo, con 2 días está bien. Si se va a ir, que hay poco caso de 12.000 están así cerca que se pueda ir en vehículo, dejar pasar algunos días más, pero con 2 días va bien para descansar, siempre y cuando le haya ido bien en el primer 6.000, no haya estado como muy al límite, ¿no? Si no, necesitamos más, 3 4 días de descanso. Ahí estaría más o menos la clave. Una consulta más de mi parte, Pablo. Sí. ¿Vos crees que
en el tema del mal de altura, ¿crees que tiene alguna incidencia el factor del viento? Me pasó que en algunas montañas fui con y sin viento, y cuando me tocó ir con viento, sentí los efectos como un poco más, no sé si es por mí o si será casualidad o no, como que sentía más efectos del mal de altura, qué sé yo, más dolor de cabeza, un poco más de malestar. ¿Crees que el viento también afecta al tema de la falta de oxígeno? No, no creo que afecte demasiado. Lo que afecta el viento es un poco la parte psicológica, por un lado. Por otro lado, te va a afectar a veces el esfuerzo físico, porque cuando uno va caminando por la montaña con mucho viento, tiene que hacer más esfuerzo para hacer la misma distancia. Entonces eso se traduce después en el agotamiento, que se puede traducir en algún síntoma de mal de altura. Pero no necesariamente el oxígeno va a estar o va a tener menos oxígeno por el viento. Sí, por ahí te duele la cabeza porque el viento pega en la capucha, si uno tiene puesta, o en el gorro, y el ruido, y todo, ¿viste? Y uno a lo mejor va en una postura más agachado por el viento y el esfuerzo. Ahí es algo que seguramente se puede trasladar después en un síntoma, siempre leve, ¿no? No, si uno va a tener un síntoma de mal de altura, más grave, lo va a tener con o sin viento, no cambia nada. Pero sí, seguramente cuando hay mucho viento uno llega más cansado, llega más aturdido, y a mí cuando hay mucho viento siempre me duele un poco la cabeza. Y no es el mal de altura, sino el viento que me pegó todo el día y la postura corporal, y sobre todo también el aturdimiento que te hace el viento, ¿no? En el cuerpo, en el oído y todo. Es más que todo eso. Lo que sí se siente, y yo siempre lo siento, lo hago ver, es cuando está despejado, muy punoso, que se llama, le decimos en el norte, el día, es cuando está bien el aire cálido, bien calmo, todo despejado, se siente más la altura que cuando hay humedad ambiente, cuando hay tormenta o alguna lluvia a lo lejos, o hay tormentas eléctricas. Eso sí, se siente más, y la gente aclimata mejor cuando está nublado o cuando está un poco tormentoso que cuando está nítido, ¿no? El día. Pero el viento no, más que todo eso que te contaba. A ver acá, bueno, acá en el chat no tengo preguntas. Si alguien quiere hacer alguna más. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta extra? Puede ser otro tema, también no hay problema. Que se le ocurra ahora o sobre la aclimatación. No hay problema. O me quiera. Después yo le voy a pasar el PDF este que vimos. Se lo voy a pasar en el grupo para que lo tengan, si lo quieren leer un poco ahí. Y seguir sumando información, no hay problema. O cualquiera que necesite algo. Me va avisando. Y ahora, como quieran, si nadie tiene ninguna otra pregunta, vamos dando finalizada esta tercera charla, y si no, seguimos un ratito más, no hay problema. Bueno, gente, veo que no hay más preguntas. Última opción. Si nadie tiene otra pregunta, nos vamos a ver el jueves que viene. El jueves que viene a las 7. Sí. Decime. No, está bien. Muy buena la charla. Bueno, buenísimo. Bueno, gente, nos vemos el jueves que viene, la próxima charla. Yo les mando ahí por el grupo la info. Y gracias por compartir acá el curso taller este que nos va sumando todo un poco de conocimiento. Saludos, nos vemos el jueves que viene. Buena semana para todos. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.